Hello, hello, gente linda de la cantina RD y exclusivamente de Zona Restringida Radio. Seguimos aquí con mucho contenido para cada uno de ustedes. De inmediato vamos a pasar a los datos curiosos del día de hoy, que yo espero que ustedes estén ahí atentos y que por supuesto no se escriban y también comenten ahí debajo. En el día de hoy tengo unos datos muy interesantes. Señores, ustedes sabían que hay algunas cosas que el cuerpo humano soporta, pero ¿cuál es la única cosa que el cuerpo humano no soporta? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál ¿Cuál es? No sabes. Ni idea. Señores, el sueño es lo único que el cuerpo humano no soporta. El cuerpo humano puede soportar la sed, el hambre, pero el sueño no. Cuando usted dice, voy a caer, voy a caer. ¿No cuando usted dice, no. Cuando el sueño, cuando dice, el sueño dice, dice. Cuando el sueño dice, vas para el suelo, Ay, yo, vas para agárrese. Yo no creo que eso sea tan real. ¿Sí? ¿Cómo qué? que no? Porque a mí me da un sueño loco todos los días a las 11 de la mañana y yo nunca me duermo. ¿Cómo? Pero un sueño cayéndome así, que no aguanto. ¿Y no te duermes? No. No, no, no me te duermo porque okay. está raro. Okay. Porque estoy qué, en la calle. ¿Qué impide, qué impide que tú duermas en la calle? <laughs> pues no estoy que... en mi casa. No, espérate, no pero no. exacto. Espérate, espérate. Si no estoy en mi casa, ¿cómo duermo? Es que tú dices, ah, no. si te da sueño en la calle, tú no te sí. duermes. Bueno, yo donde me agarre sí, el bendite. sueño, me... ahí te queda. Es que tú estás haciendo. No, no, yo no loco? entiendo. ¿Qué tú dijiste? ¿Tú, tú no entendiste. Mira, todos los yo días. Sí. A las ¿y 11? ¿Y no, 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 todos los días a las 11 de la mañana me da un sueño <laughs> terrible. Ajá. ¿Verdad? Mm, ok. Sea donde sea que yo esté. Pero el punto está en que cuando se habla de sueño es que el cuerpo humano no soporta, no soporta. una semana entera tú sin dormir, por ejemplo. Ah, ahora entendí. Eh, tú puedes dormir, tú puedes durar una semana sin comer, pero una semana sin dormir sin no dormir. puede porque el cuerpo te buff. Se de canta. una vez. Ah, ok, ahora entendí. Sabían también, señores, que las decepciones amorosas duelen igual que las quemaduras. Ustedes sabían eso. Que las quemaduras, más? las quemaduras, sí. Según un estudio que hicieron <laughs> en la Universidad de, de Cambridge, Arizona, uh -huh. eh, aquí dicen que estos investigadores determinaron que las mismas redes cerebrales que se activan cuando sufres una quemadura leve se encienden cuando te rompen el corazón. O sea, que cuando yo me quemo siento lo Exactamente, mismo. Exactamente, lo mismo. alguien me engaña sí él... mismo ¿qué ustedes opinan de eso? yo en como... no la persona <laughs> bueno yo no sé mucho de eso <risa> 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 o sea, ¿que a ti nunca te has engañado? claro pero que... okay, eso duele eso sí, duele porque pues yo sé que, que la quemadura que me engañado son no quiere decir que me dolió entonces son las ah, mismas okay. redes cerebrales pero no te mismos. engañaron nada ah, entonces bueno? Ah, eso sí, no no me engañaron y no te dolió si no te dolió valió la. Que bueno, que le engañaste. Qué bueno que le... Oye. Siguiente. <laughs> siguiente, señores, siguiente dato. Y es que una persona puede sentir cierta atracción sexual por las estatuas o maniquíes. ¿Ustedes sabían eso? <laughs> sí. sí. Esta tendencia tiene nombre Pero y vale se bien. llama algamatofilia. Se Oye. llama. Si usted está interesado como un maniquí, lo veo en cosas raras. Es una, es una enfermedad. Tú sabes que yo hace un tiempo estaba en un supermercado con un, un joven de un campo. Me reservo el campo. <laughs> ¿Y Entonces, el nombre? Eh, sí, el nombre. El joven va y me dice, él me decía eh, mi apellido, Luciano. Entonces me dice, Luciano, Luciano, ven, corre, ven a ver qué tipa que está más buena. <laughs> Ay, mira. <laughs> Para mi sorpresa, nosotros <laughs> trabajábamos en el supermercado, pero en el supermercado ya habían cerrado. <laughs> Digo yo, una mujer que está buena. Aquí adentro, uh -huh. a esta hora, yo pues se quedó aquí adentro. Vamos a ver. Y cuando el tigre, él se fue adelante. Y cuando yo voy atrás, allá lo, lo encuentro manoseando una maniquí. ¡Oh, my <laughs> sí. ¡Ey, papá, pero qué bandido tú eres! Está buena, sí, ¿verdad que está buena? <laughs> loco, ¿eh? Sí, eso <laughs> se, se llama. Agalmatofilia, se llama esa enfermedad. ¿no? ¿Se aprenderá uno esa palabra? Bueno. ¿Haga el qué? Haga el <laughs> Tengo que mirarla. Haga el matofilia. Haga señores. Agalmatofilia. Se llama la enfermedad con los maniquíes. Anótela por ahí para pena. que no se le olvide. Sí. Y ahora, este, este, este dato. Sí. Es que si solamente va para los hombres. Este lo <laughs> los va que para que los hombres. Va para los hombres. Yo no sé tienes Va para los hombres. Hay una cosita aquí. A ver si es cierto dice, el pene puede verse reducido de tamaño si no existe nada de actividad sexual, realidad o oh, mentira comenten aquí, pero Javier <laughs> habla que eh, es verdad, si no hay nada de nada, dije que eso va bajando y, ¿Qué bajando, te digo? y bajando, hasta reduce redu reduce su tamaño, reduce su tamaño yo no podría decir. mis decirte. amigos ya ustedes Entonces, saben y el que latea mucho le exactamente crece. le crece, supuestamente mira, yo lo puedo, lo creo, porque ay, lo cree recuerden que el órgano reproductor masculino o el pene mm -hmm. es un músculo yeah. y cuando un músculo se ejercita ¿qué sucede <laughs> igual cuando un músculo claro eso es verdad cuando, cuando está un músculo, dando a pierna claro cuando un músculo no tiene actividad pasa lo mm. opuesto que sucede cuando tiene pues entonces. ejercita entonces <laughs> si yo creo ese yo lo creo Ok, tú lo crees. Claro. Y por último, ya el último dato del día de hoy y es que ustedes sabían que el testículo más corto de un hombre marca su mano dominante. ¿Ustedes sabían eso? Este es es decir, que la mano con la que escriba para eh, siempre será el lado del testículo más corto, es decir, Ahorita veo yo que yo se escribe con en la, la habitación midiendo <laughs> <laughs> Para ver cuál es su. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Yo exacto. personalmente, desde que llegue a mi casa, voy a. Y lo primero que voy a hacer es que voy a mirar el tamaño y luego voy a ver si coincide con mi mano dominante. Con o sea, la derecha. La derecha, exacto. Si usted o sea, es, es zurdo, lo más probable es que el suyo se libere. ¿Y, y eso puede pasar igual con las mujeres. No, no porque... yo lo estuve buscando y no. No. ¿Y cómo condica con, con el pero pecho? Con, ¿Cómo? Con el pecho, porque la mujer no tiene testículos. No, no pero... pero tiene vagina. Exacto. ¿Pero y, y, ¿Y ¿Cómo se eh... mediría entonces? Ah, con un lado. Podría ser, ajá, con un lado, ¿con pero, un pero bembe no. Con de, un de, del lado de la vagina? Pero no, yo busqué. Con a la ver, mano, sí. así. <laughs> ya veo yo los tigres ahorita midiéndose. Yo no sé usted. Yo me voy a medir a ver si es cierto eso. Si sí, es cierto que el lado que usted tiene más claro corresponde a su lado de mano. ¿Y por qué se deberá eso? Bueno, según lo que yo estuve leyendo, fue un estudio que hicieron en Guatemala unos uh -huh. científicos porque habían hombres que se quejaban que mientras escribían, supuestamente ellos veían que su mano dominante era la que dominaba más el testículo, según... Cool. Qué curioso. Pero significa. muy curioso. <laughs> Qué curioso Entonces, ¿sí? hicieron un estudio y se dieron cuenta que salió que el 90% de los hombres que tienen su mano eh, dominante, es decir, ya sea derecha o izquierda, es que tienen el testículo más largo. Ahora, yo me pregunto, así como que me surge esa inquietud, ¿será que no tienen oficio? <laughs> o sea, <laughs> científico, se supone que los científicos pueden centrar, bien? pueden centrar su atención en algo más importante. Porque, bueno, eso es importante. ¿Qué sí. Tú game? no sabes si hay hombres que ahora mismo puede ser que no esté viendo a alguien y diga, Cónchalo, yo no me sabía ese dato. Está Déjame bien. yo. Ajá. Ajá. Después Entonces, de que me sé el dato, ¿ya qué? Ahora a medirte. ¿Cuál fue el aporte? ¿Y para ¿Cómo que fue el aporte? ¿Cuál fue el aporte? Oye, saber que mi mano dominante es la izquierda y que el testículo. Óyeme, el izquierdo. Ya, yo estoy viendo. A ti te hace falta dos testículos para que tú entiendas. <laughs> no, él no descubrió. No hizo un descubrimiento que uno puede decir, ¡Wow! ¡Qué duro el tipo! O sea, ¿cómo? cómo no, no. Claro que sí. Para, a mi entender, Ajá. no valió la pena. Eso Usted pudo invertir su tiempo, científicos, porque sé que no fue un solo, charlatán, sin oficio. <laughs> Ay, no, usted a ver pudo, pasa. no, 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 no. Usted pudo dedicar sí. ese tiempo de analizar su testículo con la mano. Correspondiente. Oye, tú sabes, seguramente esa gente se preguntaban, ¿pero por qué que este más largo y que el otro más corto? Eso era, mi amor. Entonces dime. Sí, la pregunta es Ahí. por qué hay uno más Ajá. largo que el y otro es, existe. Exacto. Ahora, de si mi mano izquierda o mi mano derecha corresponde al más largo, eso no creo que nadie sea yo, más que ese sinvergüenza que yo se es Pues exactamente, es un charlatán. para darle. No, no. Es un yo, charlatán no obvio que eso. se dedique a buscar, vamos a decir, una vacuna para una enfermedad o algo raro, pero no que a investigar. Ah, pues, <risa> yo <risa> creo que es raro ese tigre, ¿eh? Tú está mal. No, yo no estoy mal. Mal está él que se está poniendo a medirse los testículos con la mano y esa vaina. Él este es lo que tiene que. <laughs> Sí, ojalá y que él vea este video. Mire, compadre, usted tiene que re <laughs> primero revisarse, hacerse una autoinvestigación, a ver qué está fallando en su sistema. Usted es científico, si usted usted te pero por eso mismo, Javi, tú sabes, esa gente me imagino allá preguntándose, Óyeme, esos hombres, ellos mismos, quizás, dicen ustedes saben el por qué pasa esto, lo otro, y alguien se le metió en la cabeza, cónchale pero sí es cierto, no podemos seguir así. Te imagínate como tú, ma, un científico que diga que ahora vamos a investigar por qué las personas tienen un pie eh, uno de los pies más, más largo, largo que, que el otro. otro puede ser también y que va a invertir el tiempo a en mí eso? me gustaría saber por qué la, las mujeres siempre tienen un pecho más grande que otro. Probablemente por la misma razón que el sobre -tierra No, yo creo el... que más que es por oh, los mio. latidos del corazón. Mm. Porque mm. siempre es el lado izquierdo que es más grande. Yo ah. le voy a buscar ese dato. Usted también me puede comentar qué dato le gustaría que aquí tratamos. No se lleven de Javier. No, no se lleven de mí. <laughs> no Ahora de, comente. Me gustaría no leer. ¿Qué usted opina de un científico que invierta su tiempo en investigar, espérate, no me interrumpa, en investigar por qué el testículo más largo corresponde a, a su mano dominante. Eh, dominante? ¿Qué usted opina? ¿Qué ejemplar de científico charlatán? Eh, ¿Algún otro dato? No, no ya último. aquí acabaron los datos curiosos de zona restringida. Seguimos, esto es zona restringida.